Nos encontramos en el corazón del centro de Cuernavaca, en un lugar nuevo, espléndido, diferente, eh, nuevo, pero ya se ha vuelto como muy nuestro, y es Casa Tical. Casa Tical tiene, aparte de una espléndida comida, unos helechos maravillosos, unos dueños muy interesantes y fuera de serie. Entre ellos, Cisco Jiménez, que es un artista plástico que todos conocemos. Cisco, gracias por recibirnos aquí en esta terraza tan linda de Casa Tical. Bienvenida, bienvenidos, todo el público, claro. A ver, tú cuéntame, ¿dónde naciste, Cisco? Me decías que aquí a unas cuadritas abajo, en un hospital que está aquí a la vuelta. Nací hace algunos años. ¿Cómo cuántos? 47, este, en un hospital eh, privado, pero muy popular, era de los más, el más accesible de la ciudad, este, a dos cuadras de aquí entonces nací en plena avenida Morelos un este, solo un cristal separaba el quirófano de la avenida y del ruido citadino entonces pues eso me, me marcó completamente porque soy un personaje de cuernavaca y del centro de cuernavaca no siempre ha sido algo que, que me que eh, lo que traes me adentro define y que siempre me marca la tendencia a hacer cosas en el centro a vivir en el centro y estar interactuando en el centro para mí Cuernavaca es como estas 10 cuadras, uh -huh. esta área de 10 cuadras, y pues lo demás se ha convertido, digamos, en anexos, ¿no? Claro. Cuéntame, cuéntame sí. algún recuerdo tuyo de ese, de ese Cuernavaca de chiquillo. ¿Cómo vivías? ¿Cómo eran tus padres, tu familia, tu casa? ¿Qué se te marcó de esa época? Bueno, después de nacer y vivir hasta los cuatro años, viví, nos cambiamos cerca de aquí a Matitlán que son seis cuadras, no a pie, entonces todo el tiempo era echar esa caminata de, del centro de a Matitlán al Zócalo, no bajarle el, cruzar el puente de Manalco, la, lo que era esta la famosa cantina el farolito que todavía existía en ruinas y que funcionaba, que está donde ahora está el, un parque público que está muy muy abandonado. El Mechoro Campo. Es, no, es el que, el que está, está al fondo. en la gasolinera del mercado más abajito, Ay, que da, da la curva sí, bajando sí, sí, por sí, sí. Cuauhtémoc. ¿sí? Entonces era ahí un lugar como oscuro, ¿no? porque era la, la cantina ruinosa. Y prohibida. Este, prohibida y que quedaba medio del trayecto, de ahí se subía al, al Zócalo y lo que marcaba la dinámica eran estos eh, transporte público, que eran grandes camiones urbanos, muy ruidosos y que lanzaban una nube densa, de, negra, de contaminación. todo el tiempo. Sí, sí, era lo que marcaba. Por otro lado, eran calles muy solitarias, donde de, de vez en cuando pasaba, Cuautemo, que era solitario, de vez en cuando pasaba un coche y el camión pasaba, yo creo, cada media hora o cada 40 minutos. ¿Cuántos hermanos? Uh, soy único varón y tengo tres hermanas. Entonces, eso también ha marcado mi personalidad y mi propia dinámica en, en el arte y en la vida misma. ¿no? Vivir, haber nacido y criado de mujeres. en un matriarcado. Y era la abuela, las tías y las tres hermanas y la mamá. El padre ausente porque trabajaba todo el día. ¿Qué para... hacía tu padre? Él es una especie, ya se jubiló, es una especie de técnico en refrigeración, uh -huh. pero que empezó igual desde abajo, desde cero y fue aprendiendo autodidacta hasta que... Llegó a encargarse de todo el aparatejo de las mañanitas durante más de casi 30 años. Y dime una cosa, ¿qué, qué, ¿qué te marcó ese matriarcado? Sobre todo estar consciente de qué es lo femenino, lo maravilloso que es y lo terrible que puede ser. Porque yo convivía con ese mundo en todo lo bueno y en todo lo malo. Por ejemplo, siempre comía delicioso. Porque eran las recetas de la abuela, la intromisión de las tías y mi propia madre que tenía un sazón espectacular, aún siendo lo, lo sencillo, ¿no? La, la comida de una familia clase media baja o que estaba haciendo mucho esfuerzo por intentar ser clase media. Ahí viene tu vínculo con la comida, con la cocina. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque cuando conocía. A Griselda inmediatamente hubo este vínculo gastronómico. ¿Cómo conociste a Griselda, tu compañera, tu mujer? Bueno, ella emergió prácticamente de quién sabe dónde, apareció de repente en el centro y puso un restaurante relativamente sencillo en la esquina de Rayón y Morelos. Con las mejores enchiladas de Morelos. Con las mejores enchiladas de Morelos, cierto. Y de repente ella se volvió una opción muy sabrosa y muy barata en el centro para comer. Entonces todos los artistas jóvenes, los estudiantes de arte adoptamos, pero inmediatamente el lugar como nuestro lugar de, de reunión y de, y de comida. ¿sí? Así fue que de repente ella pues, pensaba tener como un, una especie de éxito que iba a ir creciendo poco a poco, pero no, lo, nosotros nos encargamos de ponerlo de moda. Lo empezamos a decorar con murales, con firmas, con autógrafos, con grafitis, con obra misma. Yo pinté los espejos y de repente se convirtió ahí en una especie de atractivo visual, artístico y sobre todo gastronómico. Ha llegado gente de todo el mundo y se, se, se hizo la costumbre de que dejaran su, su firma, su autógrafo, algún saludo, alguna recomendación. Y de repente había autógrafos de, de Siria, de Turquía, de Canadá, de Estados Unidos, de África. Si sí era increíble todo el desfile de seres humanos que había. Dentro de tu obra, ¿qué tanto influye el matriarcado? ¿Qué tanto influye la comida? El matriarcado influyó mucho cuando me hice consciente de que yo tenía mucha relación con ese mundo y que era muy importante en un contexto tan machista como el mexicano, hacer notar una serie de cosas que, con las que nos hemos criado y que la, las damos por obvias y evidentes, pero que sin embargo van formando nuestra propia identidad e idiosincrasia. Entonces, en un momento dado, mucha de mi obra trataba con mostrar lo grotesco que podemos ver nosotros al sexo femenino. Empecé con una serie de obras que era la imaginería infantil de cómo emergían figuras femeninas pero totalmente grotescas y con unos senos voluptuosos, unas caderas voluptuosas, unas vaginas como muy amenazadoras. Uh -huh. Y todo esto eh, por ser arquetípicamente la imagen de lo femenino pero que se vuelve como peligro o el algo riesgo. riesgo para el, el hombre mismo la, la misma identidad que se ha hecho del hombre históricamente no entonces era sacar a flor de piel lo misóginos y lo machos que somos y también sacar tu amor por por Cuernavaca por esta Cuernavaca de la que me estás contando donde naciste y solo te sí. separaba de, del, del, lugar donde, de, del lugar donde naciste, del cubículo, sí, un vídeo ¿no? del bullicio de estas, de estas pequeñas 10 cuadras ¿no? que conformaban sí. el centro de Cuernavaca. Sí, si sí. nos permite, Cisco, vamos a hacer una breve, una muy, muy breve pausa <coughs> y regresamos contigo aquí en esta terraza de la Casa okay. Tikal. Retomo esta conversación contigo, Cisco Jiménez. Entonces, tu obra, tu obra tiene, obviamente tiene mucho que ver, hay esta influencia del matriarcado, hay sí. esta influencia de lo urbano, podríamos decirle. Eh, en esa época que eran los setentas, mi niñez, <coughs> había un enorme choque entre lo urbano y lo rural. Mucha gente en Cuernavaca vestía guaraches uh -huh. y sombrero de palma era muy común, el zócalo estaba lleno de, de gente... Así, entonces, y, y al mismo tiempo eh, empezaba esta in, gran intromisión de Ciudad de México y de los medios y de cómo iban cambiando el modo de vestir, el modo de actuar, el modo de hablar. Entonces ese fuerte contraste fue lo también que me marcó mucho. ¿Tu obra un tanto cuanto irreverente o cómo le podríamos llamar? Sí, fue sobre todo en esos inicios era muy alburera, muy grosera, muy irreverente y muy ruda. Provocadora, ¿no? O sea, Provocadora. Que... Yo sentía que había que llamar la atención porque en el Estado el canon artístico era el paisajismo, claro. de Jorge Cáceres, que era, pues, siempre ha sido la, la cabeza, para bien y para mal, digo, eso implica un montón de lecturas, y sobre todo eh, los restos de la escuela mexicana de pintura, el muralismo, y aunque eso no... Para nada es criticable si era necesario a nivel Estado... Había que, romper. que romperlo. Sí. sí, porque si no se forma una especie de coraza pues, retrógrada que acaba haciendo los mismos patrones y que no, no, no motiva a que haya gente que se, se dedique al arte. No creo que haya sido fácil romper. Este, no, y prácticamente era yo el único, así como un chavito que estaba buscando espacios para vender, para exhibir arte, y, y era bastante complicado, este, los artistas no te abrían las puertas de, de sus casas, sus estudios, eh, sobre todo atacaban mucho, era, esa época era como de facciones, ¿no? de que si era el grupo de los que exhibían en el Jardín Borda. Los que se reunían en tal café. Era realmente. Y tú casi... no estabas en ninguno de esos grupos, no. me imagino. No, no, para nada. Entonces era hasta muy parisino el asunto, porque se armaban batallas campales que duraban un solo día por un tema determinado, y al otro día era otra cosa, y así. No, era... Y todo caminable, sobre todo este hecho de que Cuernavaca o el centro de Cuernavaca te permite tener una escala humana donde tú haces y resuelves tu vida en 10 cuadras máximo. ¿no? Que espero, creo que todavía se, es así la dinámica. Bueno, y hay grandes proyectos para el centro de Cuernavaca. ¿no? Y sobre todo eso, que se le está devolviendo una vitalidad que prácticamente estaba perdida. ¿no? ¿Tú, tú sientes, bueno, finalmente lograste romper, lograste lo que querías, Cisco, porque eres un hombre muy joven, un artista muy joven, uh -huh. y, y ya tienes un gran reconocimiento. Y me da la sensación de que haces lo que quieres y que vives como quieres. Algo así. A veces cuesta un poco de trabajo, pero la tendencia es, es justo eso, a conservar que, y que el arte debe, tiene esa tarea fundamental de conservar ese instante de libertad, de creatividad y preservarlo como sea y evitar a toda costa que el mercado acabe de dominar lo que se haga en arte y todo lo, el sistema pues, político y cultural, que digo, son, son males necesarios, pero sí. este, no pueden acabar siendo los que dicten la, la cosa en la cuestión artística, sino al artista. ¿Y en este momento tú sientes que tu obra, tú como artista, ya estás consolidado? ¿Qué te falta? ¿Qué te gustaría todavía? Bueno, el reto actual es para un artista, digamos que establecido, es que la dinámica y la velocidad del mundo es tan rápida que cualquier éxito ahora es prácticamente efímero entonces ahora con más velocidad uno tiene que estar renovándose rápido subes rápido bajas exacto entonces eh, hace dos décadas hacia atrás bastaba exponer en tres o cuatro lugares de Ciudad de México para tener tu lugar y tener tu mercado seguro y tener el reconocimiento y ahora pues son Innumerables exposiciones y cosas que están innumerables pasando. Innumerables artistas también. Sobre población de artistas, que todo se vuelve un gran desfile, pero efímero, donde todo va circulando, circulando y desechándose. Sin embargo, dentro de eso me parece que eres un hombre como, como arraigo. Uno entra en este lugar y se come, se come muy rico, las paredes están llenas de arte de un arte a veces un poco irreverente, como bien lo habíamos conversado, sí. como que tanto tú como Griselda están en este lugar, como que comparten una parte de ustedes con la gente de afuera. Entonces, me parece que como que te has establecido aquí, te arraigaste aquí, Cierto. te arraigaste a la cocina, te arraigaste a la comida, te arraigaste a las paredes, al arte, a la pintura, abrirle la puerta a la gente uh -huh. a que entre, me da esa sensación. Wow. Muy buena definición. Siempre quisimos que Casa Tical fuera y se sintiera como nuestra intimidad, nuestra casa, y que puede venir la gente a visitarnos, como cuando vas a visitar a alguien y te, te ofrecen sentarte, Ajá, te ofrecen café. agua aunque sea, sí, un cafecito, sí. y así se puede, a veces se arma la gran comilona o la fiesta, ¿no? que hubiera este ambiente. Y Grisela pues, fue atacada por el virus del, del arte, entonces ya no lo una vez que descubrió a los artistas y cómo vivíamos y por qué y esto que el otro este se dedicó a coleccionar arte pero como podía, ¿no? Ella empezó comprando arte no con dinero sino con enchiladas. Cambiaba a los artistas <laughs> jóvenes comidas por obra uh -huh. y así fue formando un pequeño acervo que ha ido creciendo y después se dedicó también a apoyar eventos también por medio de patrocinarles la la bebida o los canapés, que en este caso son taquitos o chalupitas, ¿no? Toda esta Fue pues seduciendo mexicana, con su cocina. Seduciendo y se Entre empezó, ellos a ti. Por supuesto. Y se empezó a ganar la confianza de muchos artistas que de vez en cuando le puede, ella puede adquirirles obra a precios accesibles, ¿no? ¿Qué te falta, Cisco? En este momento te va muy bien. Eres un artista joven, reconocido. Te digo, vuelvo a. Tengo esa sensación de que, que haces lo que se te da a tu santa gana y eso no es fácil en esta vida. Bueno, yo disfruto mucho todo esto porque, digo, sí es un gran esfuerzo ser artista, preparar obra, exhibir, moverte y todo, pero al mismo tiempo no espero mucho. Entonces, lo poco que genera lo llego a, a disfrutar, a ser, este, a ser mío, a, a dejar que me que me involucre en otras cosas, que me haga crecer, porque hay gente que tiene expectativas muy altas y espera un gran reconocimiento y que su ego se infle mucho más, que son más vulnerables y se derrumban en cualquier momento. Entonces hay muchos artistas que abandonan la carrera a la mitad o que entran en estados de depresión o que dejan de, de producir mucho tiempo o su obra misma empieza a hacerse muy débil, ¿no? Entonces creo que me ha funcionado y me ha gustado la idea de encontrar en Cuernavaca una base que no es una base que te da muchas ventajas económicas como artista, pero te permite articular una situación como el estar cerca de Ciudad de México, que a, a una hora y media de distancia puedes ir y tocar claro. puertas, que allá hay un montón. Está igual de saturado, pero hay siempre posibilidades. No hay manera de construir posibilidades. Vas y vienes, y, y puedes incluso traer influencias de allá, información de allá y reflejarla acá, que eso me parece algo bastante bueno para Cuernavaca. Es decir, dentro de tus grandes anhelos, dentro de tus grandes ilusiones, no está la necesidad de ser enormemente reconocido como artista. Pero si me permites, conversamos de esto después de esta pausa que es muy breve. Entonces, ¿has, has logrado controlar el ego, porque el éxito y el ego, por supuesto, que van de la mano y es una de las cosas más difíciles de manejar. Sí. Bueno, el ego es también otro mal necesario, porque el ego es lo que te hace levantarte cada día y ponerte a pintar o a crear una obra y luego ir y tocar puertas y defender esa obra ante el mercado del arte o las instituciones o los espacios. Pero sí es eso como un estira y afloja con esas fuerzas de, de ilusionarte y luego aprender a desilusionarte. Claro. ¿no? Pero es una lucha diaria. ¿Estás haciendo lo que te gusta? ¿Estás ya en tu plenitud como artista o te falta? Eh, estoy muy bien, pero siempre queda la duda de si lo hubiera hecho de esta manera o para acá o si me hubiera topado con... Fulano y sultado, Sultano en tal momento, las cosas hubieran sido distintas. Entonces hay como esa nostalgia de regresar a ese punto y tratar de volver a, a enfocarlo y, y repetir esa posibilidad de una oportunidad Si tú pudieras modificar algo, ¿qué modificarías? Quizás. Por ejemplo, siempre he querido ir a, a la India y no, no he tenido la oportunidad o por flojera o por tener otros intereses, pero sí estar como seis meses o un año en India con esa influencia. ¿no? He logrado, por ejemplo, una permanencia algo extensa en Brasil y fue fantástico porque era la la cultura afroamericana y estar en contacto con eso entonces ese es mi gusanito no intentar ponerme en contextos ajenos exóticos y muy lejanos de, de mi propia identidad justo para para tener nuevas influencias y que me muevan el tapete cuéntame tres cosas de las que te hayas arrepentido lo dejo en dos sí. No sé, porque no, no me he casado, no he tenido hijos, no tengo automóvil, no tengo un iPhone uh -huh. y no, no, lo, no lo extraño. No lo necesito. Sea, si esas cosas no, no, me, no me arrepiento, porque el artista pues, es, es un egoísta y un mala onda porque ante todo tiene que preservar su libertad personal. ¿Y tú preservas la tuya? En, a toda costa, como sea posible. ¿Contra qué te defiendes? Sobre todo contra las cosas que te va obligando la edad, como a, a esta edad ya tienes que estar casado y con dos hijos, o ya debes tener tu camioneta tal, tu casa en tal zona, o tus vacaciones en la playa, o, o todo tipo de, de cositas, ¿no? De gadgets, o, o eso, eso es siempre como una... Al, al adulto siempre es como la gran obsesión, ¿no? De entrar en esos cánones que... Que impone la sociedad y los medios. ¿Y esa es parte de tu libertad? En mi caso, sí. digo, Para otros podría ser este, algo que les falta para ser libres. Bueno, cada quien escoge cómo <laughs> sí. vive, ¿no? Sí, la y Mientras te que acepten, quiera. claro, te acepten sí. y te quieran así, ¿cuál es el problema? Tú te quieres y te aceptas así. Sí, sí. ¿Y para dónde caminas, Cisco? ¿Dónde te, dónde te gustaría verte? Uh, bueno, es, pese a todo, México y que ahorita está de moda México en el mundo del arte internacional, presenta para un artista un montón de cosas buenas y positivas, y, por ejemplo, exponer en, en museos y en instituciones del país es relativamente más fácil que hacerlo en otros contextos, que son más institucionales y más monolíticos. Creo que en México sigue siendo una base excelente para crecer como artista y sobre todo de aquí proyectarte Hacia afuera. Sí, entonces mis objetivos es seguir consolidando mi presencia en exposiciones y proyectos en Cuernavaca, en Ciudad de México y en donde se dejen dentro del país, pero al mismo tiempo usarlo como un trampolín para incidir en otros contextos. ¿Te sigues viendo viviendo aquí en cuernavaca en estas calles del centro que tanto quieres uh, sí pero no es no es una obsesión como podría ser en otro momento creo que también hay que tener la posibilidad de, de tener la maleta lista Ajá. porque el mundo actual ya es así no de repente te puede salir una oportunidad donde menos te lo esperas ¿Estás contento con tu vida, Cisco? ¿Te, te gustas? ¿Te caes bien? Ah, ah lo estás pensando Sí, mucho, sí, falta. ¿eh? Me gusta, pero falta, falta. ¿Sí? ¿no? Siempre ¿Qué falta? Hay, siempre hay cositas de la propia personalidad que uno va ubicando de, ah, esto sigue mal o esto me está causando tropiezos, este... Como cuentas pendientes, ¿no? Que pueden ser desde la niñez, Ajá. ¿no? O, de, o del propio desarrollo profesional. Pero bueno, siempre tener un pendiente es tener algo que hacer, algo que resolver. Sí, sí, ¿no? porque así uno está usando la mente. Si ¿no? tuvieras todo resuelto. Sí. No, engordarías sí, y ya, punto. ¿no? <laughs> en todos los sentidos sí, engordarías, ¿no? Eso. Sobre todo mentalmente. Ya, sí. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves en los próximos años? Mm. Este, cuidándome mucho porque sí actualmente la gente estornuda y se enferma de lo uh -huh. que quieras eh, sobre todo ese renglón y también me gusta mucho interactuar con la comunidad cultural de aquí uh -huh. entonces sí me veo intentando hacer proyectos colectivos ya sea para aquí para el estado o afuera como qué uh, eh, sobre todo exposiciones de arte joven descubrir e impulsar a artistas que que tienen dudas, que, que ven lo que hago, pero no saben cómo articular su propia situación. Entonces, sí servir como un ejemplo práctico en la medida de lo posible. ¿Estás contento de ser quien eres y cómo eres? Va bien la cosa, sí. ¿Tu rumbo no para adelante o.? Sí. Cisco, te agradezco, te agradezco muchísimo esta conversación, te agradezco mucho que nos hayas recibido aquí en esta terraza. Bienvenido siempre. Muchísimas gracias. Y como siempre, gracias a usted por habernos acompañado.